Iniciemos este día con el amor de la Virgen María. Madre Santísima, al comenzar este nuevo día te ofrecemos nuestro corazón, nuestra mente y todas nuestras acciones. Que tu manto sagrado nos cubra y nos proteja de todo mal. Guíanos y acompáñanos en cada paso que demos, para que nuestras palabras y acciones reflejen siempre el amor de tu Hijo Jesucristo. Amén. Virgen María, intercede por nosotros ante tu Hijo amado. Pide por nuestras necesidades, nuestras preocupaciones y nuestros anhelos. Que tu intercesión maternal nos ayude a encontrar la paz y la solución a nuestros problemas. Madre amorosa, confiamos en tu poderosa intercesión. Madre Santísima, toma nuestra vida. Tómanos y cúbrenos con tu manto. Tómame, que quiero ser de ti, y en tu manto abrir mis alas, estar tan cerca de ti. Mira que mi corazón ansía la paz. Tómame y llévame ante Dios, aliméntame la fe, que en mi silencio yo te escuche y en mi oscuridad seas mi luz. Toma mi barro, moldea mi vida, no permitas que me aleje. Sé mi consuelo, sé mi esperanza en la vida y en la muerte. Llena mi alma, dame la gracia, quiero ser buen hijo de Dios. No me abandones, que necesito tu amor. Madre de Dios, cúbrenos con tu manto de protección. Defiéndenos de los peligros visibles e invisibles, de todo aquello que pueda amenazarnos hoy. Que tu amor, oh Madre mía, y que tu gracia nos rodeen y nos mantengan seguros bajo tu protección celestial. Envía a tus ángeles y arcángeles para que con tu manto nos sintamos protegidos y bajo tu refugio. Virgen Santísima, concédenos la sabiduría para tomar las decisiones correctas en este día. Ilumina nuestra mente con la luz del Espíritu Santo y guía nuestros pensamientos hacia lo que es justo y bueno. Que tu sabiduría divina nos acompañe en todo momento. Amén. Es momento de ofrecer este día a la Virgen María, de pedir por una gracia especial, por una necesidad. Confía, hermano y hermana, en su poderosa intercesión. Confíale tu vida a su inmaculado corazón y llénate de gracia como ella se llenó. Habla con ella.
Madre de la esperanza, danos la fortaleza para enfrentar las dificultades y los desafíos que puedan surgir hoy. Que tu ejemplo de valentía y fe nos inspire a seguir adelante con confianza y perseverancia. Contigo, Virgen María, sabemos y tenemos la fe que podemos superar cualquier obstáculo. Por eso hoy, Madre mía, te pedimos que nos tomes, que nos llenes de tu inmaculado corazón. Tómame, que quiero ser de ti, y en tu manto abrir mis alas, estar tan cerca de ti. Mira que mi corazón ansía la paz. Tómame y llévame ante Dios, aliméntame la fe, que en mi silencio yo te escuche y en mi oscuridad seas mi luz. Toma mi barro, moldea mi vida, no permitas que me aleje. Sé mi consuelo, sé mi esperanza en la vida y en la muerte. Llena mi alma, dame la gracia, quiero ser buen hijo de Dios. No me abandones, que necesito tu amor. Madre bendita, gracias por tu constante amor y cuidado. Gracias por escuchar nuestras plegarias, nuestras necesidades y anhelos, y por las bendiciones que ya hoy nos has otorgado. Madre Santísima, que nunca nos falte un corazón agradecido y dispuesto a reconocer tu bondad infinita. Virgen María, Madre de todas las gracias, te pedimos que derrames tus bendiciones sobre nosotros y sobre todo aquellos a quienes amamos. Concede los favores que necesitamos para vivir este día en plenitud y alegría. Pide, hermano y hermana, un favor especial en este momento. Madre Santísima, que tu gracia y tu poder divino nos envuelva y nos llene de paz y amor. Amén. Tómame, que quiero ser de ti, y en tu manto abrir mis alas, estar tan cerca de ti. Mira que mi corazón ansía la paz. Tómame y llévame ante Dios, aliméntame la fe, que en mi silencio yo te escuche y en mi oscuridad seas mi luz. Toma mi barro, moldea mi vida, no permitas que me aleje. Sé mi consuelo, sé mi esperanza en la vida y en la muerte. Llena mi alma, dame la gracia, quiero ser buen hijo de Dios. No me abandones, no nos abandones, Madre, que necesitamos tu amor.